Bueno, muchachos, y no olviden suscribirse y darle en el botón de la campanita para que YouTube le avise cada vez que subimos otro video. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una nueva sección y arrancamos con las indestructibles, unas máquinas brutales. Hoy tenemos una hermosísima Honda Super Cub 90, modelo 96. Aquí donde la ven es modelo 96. Es más vieja que muchos de ustedes, con eso les digo todo. Y miren lo hermosa que está. Para conocer esta moto y saber su historia y saber quién es y por qué es tan indestructible, vamos a hablar con su propietario. Así que invito a Fernando. Venga, Fernando. Ok, Fernando, bienvenido a Full Gas. Qué más delicia. Qué alegría tenerlo acá. Fernando, interesante su Honda Super Cub 90. Hay mucha gente que no conoce esta moto porque es una moto clásica. Para mí es indestructible, una de las mejores máquinas que existen en el planeta. Cuéntame la historia de esta moto. Bueno, pues la historia de esta moto, pues es un poquito curiosa. Esta moto por allá en el año 58 fue que Honda, el señor Tsuchiro Honda, dijo, bueno, vamos a diseñar una moto que sea asequible para todos, que sea fácil de reparar, que sea, que sirva para llevar paquetes, ¿sí? Y sencillamente que pueda andar en caminos de tierra, no solo en caminos de asfalto. Okay. Entonces, por eso es que nace esta moto, y esta moto la hacen pensando no como las scooters de ese momento, que digamos que eran las Vespa o las scooters como nosotros las conocemos, ¿sí? En esa época era la Vespa y la Lambretta, las motos, sí, scooter ciudadanas que populaban por todo lado. Resulta que Honda en el 58 dijo, pues vamos a hacerle una moto popular que sirva para todos los caminos, y supongo, me imagino que un poquito más enfocado hacia el tema de Asia o los asiáticos, pues era su mercado, en donde muchas vías no eran pavimentadas, y de ahí nace este diseño, en donde uno ve unas llantas de 17 pulgadas, mucho más grandes que unas llantas de una scooter que tú la miras ahora y vienen, o llantas 17, perdón, llantas 10, empezaron con unas llantas 8 que era la Vespa, después unas llantas 10, ahora vemos una Biwis con unas llantas 12, pero esta salió, nació con unas llantas 17, ¿para qué? Pues para poder circular por caminos de tierra. Ajá. Y que se pudiera meter básicamente por todo lado, y la distribución de peso diferente con el motor adelante. Si tú miras una scooter, trae el motor atrás, esta lo tiene adelante. Entonces hicieron ese diseño con cubrepiernas para no ensuciarse, y un motor súper sencillo para que pues todo el mundo lo pudiera reparar, más o menos comprar a los repuestos en cualquier tienda de cualquier lado. Y otra cosa es que fuera fácil manejo. Entonces dicen, esta moto no tiene clutch. No tiene clutch. Entonces lo que decían era, la tiene que manejar una persona, llevar un canasto de fideos en Asia. ¿Se puede manejar con una sola mano? Y se puede manejar con una sola mano. ¿Por qué? Porque los cambios, el freno está acá, los cambios están al otro lado, y aquí no hay nada. Pues, tiene su canasta y podías manejar la moto pues con una sola mano. Que la canastica hace falta, ¿te imaginas? Una Pulsar con la canasta adelante, o sea, sería súper útil. Sí. Pero mire que el diseño viene con tal para poner la canasta, o sea, viene diseñado para la canasta. Sí, claro, ya el diseño es para poder cargar sus cosas que necesite, y aquí un balde pues o lo que tenga, y esta mano la tuviera libre para cargar cosas. Entonces como que ese fue el diseño inicialmente pensado por allá en esos años. Y desde ahí arrancó a producirse esta moto, que hoy en día lleva más de 100 millones de unidades de Honda Cub producidas, o sea, es el vehículo en dos ruedas que más vendido en el mundo, inclusive más que un escarabajo. O sea, esto le ganó a todos los vehículos que hay sobre la tierra, y es el que más han hecho, pues el más fabricado. Entonces, y es muy sencilla, realmente la moto es muy sencilla, es un diseño básico. Es básico, pero digamos que también hay que tener en cuenta la calidad del motor, ¿no? De ahí nace todo. Sí, el motor es un motor
raro, pues digamos que para la época fue un motor pues revolucionario, diría yo, porque es una caja centrífuga de tres cambios que no tiene fin. O sea, uno mete los cambios hacia abajo y ella sigue y sigue y sigue y sigue girando. Y vuelve, no, y empieza. Fin, y vuelve y empieza. ¿Cuántos cambios tiene? ¿Cuatro o cinco? Tres cambios. ¿Tres cambios? Esta moto es de tres cambios. O sea, llega al tercera y se pasa a neutro. Si le sigues dando, pasa a neutro. Neutro. Y de neutro trae esa primera. Otra vez a primera. O sea, usted va en tercera a lo que marca. ¿Cuánto da la moto? ¿Cuánto da lo que marca así pegado al tablero? Fusionado con la máquina. Sí, fusionado. ¿Cuánto es lo máximo que levanta velocidad? Esta moto da 85 kilómetros por hora. Pero así hecho un loco desbaratándola. Qué majadita. Tal cual. Y, pero qué, pero bueno, tiene 85 kilómetros. Pero bueno, cuénteme la historia de esta, en especial esta moto. De esta ¿dónde la consiguió? Porque no es fácil. Sí, pues digamos que esta moto yo la conseguí. A mí me quedó sonando, la moto. Pues a mí me gustan las motos en general y me gustan mucho las Honda de esos años 90. Pues esa generación, creo que somos como contemporáneos. Veíamos unas motos en los 90. ¿Cómo son los malditos? No, eso es joven. Y me parece, sí, soy viejo. Bueno, le expliqué. Veíamos esas motos en los años 90 y pues siempre me han gustado las Honda. Entonces, alguna vez vi un programa en Discovery Channel que le hacen una prueba en donde desbaratan una Honda Coupe y pues empiezan con las 10 mejores motos. Y resultó esta moto ser la número uno, cosa que pues yo no podía creer, pero pues no sabía, pues no podía creer, no sabía por qué yo, pero por qué esa moto tan fea gana, si no anda nada, es fea, o sea, ¿qué pasa? Y ahí ya después de que de uno empieza a encontrar el gusto y resulta que es una moto que llegó, tiene acceso a muchas personas, mucha gente la compró. Y desde ahí me quedó sonando la moto y decía, pues esa es la número uno, y a uno le queda eso. Sí, le queda ahí marcado. Yo también me acuerdo del programa que la lanzaron para un edificio y seguía aprendiendo allá abajo y todo. Que Charlie Burman fue el que la botó y la trató como un, ya sabe, y le puso 200 kilos de peso y le sacó el aceite, bueno, etcétera. Que bueno, eso es más que una prueba, fue un poco una payasada, pero uno le quedó. Pero finalmente quedó marcada, que para mí, desde ese video quedó marcada como la mejor moto que va. Si le pasa un camión por encima, sigue aprendiendo. Que esa es la buena moto, exacto. Entonces, ahí me quedo y pues como me han gustado las motos, a veces compro, tengo una, tengo otra, y decidí una vez, no tenía, siempre he tratado de mantener una moto grande y una moto pequeña para andar en Bogotá, y yo dije, no, pues alguna vez, algún día tengo que conseguir una de estas. Estaba sin moto pequeña y dije, voy a buscar una C90, y me di la tarea de buscarla y buscarla y buscarla, hasta que en Medellín encontré esta moto. Bueno, ¿la tenía en Medellín y entonces? Bueno, la tenía en Medellín anunciada. Ya la moto estaba en buen estado, cuando ya estaba, o sea, se ve que la habían tratado muy bien. Yo la fui a ver, me pegué el viaje hasta Medellín. Esa persona que la tenía ya le había hecho un proceso de, empezó el proceso de restauración, la habían desbaratado toda, ya tenía la pintura, el sistema eléctrico, bueno, todo. La compré allá en Medellín y lo importante de esta moto era pues que el chasis estaba bueno y no tenía, pues no estaba soldada, nada, ya tenía el trabajo de pintura y adicionalmente tenía los papeles en regla. Que eso, okay, es, eso, es muy importante. Eso es muy difícil en estas motos conseguirlas con el traspaso y tener la posibilidad de ponerlas a nombre de uno. Finalmente la compré y me la traje andando de Medellín. O sea, me vine en esta moto hasta Bogotá. ¿En serio? ¿Y subiendo a cuánto? Desde Medellín. ¿Como a 40? Yo venía a unos consistentes 30 kilómetros por hora. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas 22 horas se demoró de Medellín a Bogotá? A 30 kilómetros por hora por la Ruta del Sol. A 85 años, cuando les acuerdo. La moto, digamos que la moto en plano, cuando está el viento de cola y todos los astros alineados, levanta 85. Todos los astros. Bueno, listo. Ahora hablemos de qué le hizo usted a la moto. O sea, ¿qué modificaciones tiene o está totalmente original? No, la moto, cuando la conseguí en Medellín, ya estaba buena, como te dije, pero aquí ya le hice algunos detalles adicionales, le cambié, le regresé pues a los rines originales porque no tenían los originales. Bueno, digo originales, son tipo original porque los originales ya... Eso no se consigue. Eso ya no se consigue. Le coloqué las llantas, las cubiertas, pues las corazas que ella trae, con las medidas que ella trae. Sí. Le puse un par de logos que son bien difíciles de conseguir. O sea, ¿los de Cop? ¿Los sí, de Supercop? No, estos logos... Estos logos de acá, de que es difícil, uno que tengo ya que va aquí adelante, que me hace falta. Digamos que son cositas que uno no consigue. Okay. Se le mandaron a hacer ese tipo de cosas, ya inclusive ya se le mandaron a hacer las calcomanías originales del motor,
las calcomanías abajo. De seguridad y todo. Toda esa vaina. Sí. Y aquí la organicé, le volví a bajar el motor y le hice un par de cositas para que la moto pues quedara un poquito mejor de rendimiento, porque pues tampoco es que ande muy rápido. Ya me da los 85 un poquito más fácil y sube a unos consistentes 50 kilómetros por hora la calera. Ya sube. Entonces le bajé el motor y le hice un porting de culata muy suavecito y la repotencié a 110, pero guardando el cilindro original, y ahorita tiene un 110 con la culata porteada. Pero las piezas originales que tenía las tengo guardadas. Ok, listo, o sea que ya una modificación. Una modificación pequeña, pero pues funciona un poco mejor. ¿Le pego mal? ¿Le pego mal? No, me dice que me pega. Pues que tiene como 8 motos, ¿verdad? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la Super Cup? Bueno, ¿qué me gusta? Es una moto muy ágil en el tráfico de Bogotá. ¿Sí? Sí, usted, como dicen por ahí, gaminea, ratonea, se mete... Ratonea, esa está buena. Gaminea y ratonea entre los carros. Se mete muy bien entre los carros, es una moto muy ligerita, hace 170 kilómetros por galón, de pronto un poquito más. Es muy fácil de mantener, muy barato, los repuestos de motor se consiguen todo lo que usted quiera. Acá en Colombia, afortunadamente, todavía quedan. Y pues es una moto que tiene su vuelta, pues por algo dicen que es la mejor moto del mundo, y eso es lo que me gusta de la moto. Lo que no me gusta es que tiene más suspensión a butaca, entonces es dura, la suspensión es dura, los amortiguadores son duros, nada más la suspensión delantera son unos balancines que ahorita si quiere usted mira cómo es que frena eso, pero pues son cosas de ella, así era el diseño y así funciona, y funciona bien, no es que funcione mal, lo que pasa es que si uno la compara con una moto nueva, pues obviamente no hay nada que hacer. Un montón de años que ya le lleva, más de 25 años. Eso tiene más de, pues este diseño salió en el 58 y varió hasta el... Está, Colombia se vendió hasta el 2006, más o menos esta máquina, no estoy seguro qué año, pero conservaron casi que sus características originales. Entonces pues es una moto ya que tiene sus añitos. Venga, pregunta, ¿dónde queda el tanque de gasolina? Ah, vea, entonces tanque de gasolina acá. Ay, tan chévere. Le cabe un galón de gasolina exactamente. ¿Le cabe un galón? Un solo galón, no le cabe nada más, pero con ese galón usted hace casi los 180, yo diría que 180 más o menos. 180 kilómetros con un galón, la Reuno me hace 140 con 4 galones. ¿Cómo la ven, ah? Hasta la Peti es un tanque de guerra al lado de eso, ¿verdad? Muy bien, tan chévere, ¿verdad? La base abajo como un... Sí, una, así. Está súper bien cuidadita, toca tratarla como una porcelana, listo. Pregunta, ¿por qué esta y no una nueva? Pues... yo no tengo nada contra las motos nuevas, ni contra las motos chinas, ni contra las motos coreanas, ni nada. Pero esta moto es japonesa. Sí. Esta moto es 100% japonesa. Y pues yo creo que es una moto muy buena y que restaurada puede durar más. Es probable que dure más que una moto nueva. Vale, puede llegar a costar lo que le vale una moto nueva o una, no sé, una KT o alguna moto de esas. Pero finalmente esta moto, pues... le va a durar, puede ser su primera y su última moto. O sea, sí, porque pues, ¿cuánto cuesta esta moto? Pues digamos que si uno dejara el cariño... Sí, olvídese del cariño, olvídese todo el amor que le tiene. ¿Cuánto vale esta moto? O sea, sí. Esta restauración, porque esto sí fue una restauración, más o menos llega hacia los 2.800.000, casi 3 millones de pesos la restauración. Sí. Ahora, la moto la consigues desde 200.000 pesos. ¿300 mil pesos? He visto motos de 300 mil pesos sin papeles, claro, pero las he visto. Entonces, de ahí para adelante, pues esta moto podría llegar a costar 4 millones de pesos fácilmente, 3 millones y medio de pesos. Eso vale una KT de pronto, pero pues esta lo va a enterrar. Venga, tema de repuestos, ¿sí se consiguen? Repuestos, sí, en Colombia tiene todo lo de motor, pero ya están como empezando a escasear un poquito. Estas cosas, por ejemplo, estos plásticos ya provienen de China, ya no provienen de Japón. Y si lo consigue japonés, pues
vale un montón de billetes. Un montón de plata. Entonces ya son cosas que uno tiene que reemplazarles, pero que son se ajustan a la. Por ejemplo, se rompe un espejo, se cae usted y le daña un espejo, una direccional. ¿Sí no, se consigue? Sí, sí se consiguen acá todavía, afortunadamente se consiguen esos repuestos y uno la puede dejar otra vez original. Yo creo que ya en un tiempo empiezan a. Ya están escaseando un poquito. ¿La recomienda usted como primera moto? Claro. Yo la recomiendo como la primera y la última y la, última, y la única. Para quedarse con ella toda la vida. Es muy buena, es muy buena moto. Ok, Fernando, para terminar, ¿usted qué sigue después de esta motico? O sea, ¿usted tiene esta moto y otra similar existe o qué sigue? No sé, yo estoy loco por una CBR noventera, una F2. Es algo que me tiene... ¿Lo tiene loco? Rayado. O sea, ¿usted es como de esas personas que le gustan motos antiguas y modificarlas o actualizarlas y hacerlas buenas y guardarlas o qué? A mí me gustan las motos originales, pero yo creo que esa generación que uno veía las motos en los 90s cuando era más pelado, porque no es que no sea pelado. Tan chino, muchacho. Cuando era más pelado. Y eran las motos que uno veía y era como esa CBR, ese F2 o esa XR600. Motos que, o la Africa Twin vieja, son motos que, no sé, a uno lo marcan y ahora, pues, si tiene la posibilidad de tenerlas, pues, es como el top. Yo sé que no es, las motos nuevas, pues, tienen muchas ayudas y andan muchísimo más y muchas mejoras, pero a mí me gustan originales y me gustan de esa época que me marcó, como cuando uno las veía en la calle y soñaba con esas motos que no habían tantas en Colombia como hoy. Ok, listo, Fernando. Qué gusto, gracias. Aprender una vez más de alguien experto en este tipo de motos que las ha trabajado, la arranca desde ceros, desde una moto hecha trizas y volverla a una moto espectacular como esta Super Cup 90. Bueno, Fernando, antes de terminar, ¿qué le dicen en la calle cuando va a montar ella? No, pues que tan linda. Pero no sé si a mí va la moto. No, la moto. Tan linda. Eso está buena, sí. Bueno, listo. Acá le sale un botoncito rojo donde sale una palabra de suscribirse. Usted le da clic ahí, queda suscrito al mejor canal de habla hispana de motos. Ahora le sale una campanita que usted le da clic y queda activo las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subimos un increíble video. Ojo, muchachos, si YouTube le envía la notificación y usted no lo abre, jamás le va a volver a enviar YouTube una notificación. No le va a volver a enviar si usted no mira las notificaciones. Al lado le sale un botón de unirse para volverse una agonía VIP. Acá le dejamos el enlace para que sepa qué es ser una agonía VIP. Y pues nada, muchachos, ¿se compraría o no usted una Honda Super Cup 90? Vote también acá para saber si se la compra o no. Es una máquina completa. Listo, Fernando, gracias. Cuídense mucho y estamos hablando. Así que ya saben, suscríbase, denle like y comparta. Esto es Full Gas, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¿Quién sabe con qué máquinas? Nos vamos a encontrar en las indestructibles. Es una máquina fierrote.